expectativas atrás y me pareció que no estuvimos a la altura. Hoy, sobre todo, hoy no estuvimos a la altura cuando un partido que estaba controlado, un partido que sabíamos que Jamaica tenía este chico muy rápido, teníamos que estar muy atentos porque teníamos que ir a buscar el resultado, sabiendo que te obliga a buscar el resultado de hacer dos goles. Sabíamos que teníamos que descuidar por momentos, pero yo creo que ahí estas dos contras no pudimos manejarla bien y después, bueno, desafortunadamente no creamos lo suficiente como para poder, yo creo que no pudimos hacer gol, no hicimos lo suficiente para podernos ni siquiera empatar el partido, así que nada, esto hay que seguir para adelante y bueno, seguir mejorando. Norberto, buenas noches, de TV Perú. Si dependiera de ti, ¿seguirías al mando esta sub-23 teniendo como nuevo objetivo los preolímpicos que empiezan en enero? Señalaste que por tema de tiempo no se pudo afianzar el funcionamiento. Si dependiera de ti, Norberto, ¿seguirías al mando esta sub-23 de preparación para los preolímpicos? Bueno, esa era un poco la idea. El tema, obviamente, un poquito complejo el formato acá, ¿no? 18 jugadores no te dan posibilidades de ampliar. Me parece que el preolímpico, y va a ser más duro, ¿no? El preolímpico es más duro porque ya entra todo Sudamérica como si fuera una Copa América y son dos. Estamos preparados, lo sabían antes, nosotros sabíamos que esto iba a ser una buena prueba para todos, sacar conclusiones, ver con quién se podía contar, así que nada, estamos nosotros a la disposición. Esto ya dependerá de, obviamente, en este caso de Juan Carlos, que es el gerente deportivo de toda la cabeza de todo esto en la federación, del presidente también, obviamente, así que estamos con la tranquilidad, sin duda una decepción porque queríamos llegar lo más lejos posible. El equipo mostró por momentos, pero obviamente, lastimosamente, no nos pudimos complementar. Aquí hay que ser muy claros, la selección hondureña, la selección uruguaya, el tiempo un poco que plasma todo lo que vienen haciendo, por algo están donde están, ¿no? Bueno, ahí estaba Norberto Solano, técnico de la selección panamericana, una sub-23, ¿no? Con algunos refuerzos. Pero a ver, que ya decir lo que pasó y no sería ya de más. Decepcionante participación, malísimos resultados. Es verdad, lo que se viene en el preolímpico va a ser más duro porque van a estar las 10 selecciones sudamericanas. Pero definitivamente hay cosas que sí no se deben mantener, ¿no? Yo creo que Norberto Solano tuvo la gran oportunidad como lo tuvieron los jugadores. Las oportunidades han sido para los futbolistas y para el técnico también. Con esto no quiero lapidar la carrera de Solano, ni mucho menos, ¿no? Solano es un técnico que definitivamente como asistente de Gareca le aporta el conocer el medio, conocer a los jugadores, pero no es Gareca, pues. O sea, es Solano, no es Gareca. No sé si él tuvo solo la potestad y libertad de elegir a los jugadores, de convocar. Y acá le voy a dar paso a Oscar Castro, que hablaba que con estos jugadores no. O sea, ¿con qué jugadores sí? Lo voy a preguntar ahora. Además de eso, hay que tener la capacidad de ver al futbolista y utilizarlos o aprovecharlos en su mejor posición, en su mejor ubicación, ¿no? Obviamente conociendo, sabiendo de sus características, de sus virtudes, de sus defectos también, ¿no? Porque definitivamente hay jugadores que todavía tienen que madurar mucho, pero a ver, Andy Polar lo probó en el primer partido, solo 45 minutos, de ahí no lo volvió a poner hasta ayer ya en el segundo tiempo, ¿no? Entonces con eso tampoco se puede lapidar un jugador. Puedes tener un partido malo o unos minutos malos. Pero a ver, este equipo no tuvo un solo partido amistoso, ¿no? Internacional, de preparación. Si vas a jugar un torneo, tienes que prepararte, ¿no? Y probar tu capacidad. No con sparrings, ¿eh? Sino con selecciones realmente. Me refiero a sparrings de acá, del medio, selecciones menores. Se jugó uno con Ecuador, sí, a puertas cerradas, pero a puertas ya de estos panamericanos, donde más que jugar era simplemente una práctica que no te exigía mucho, ¿no? Porque corrías el riesgo también de lesionarte o qué sé yo. Pero simplemente, acá no vamos a pretender que se vaya la Videna Solano, ni que estos jugadores nunca más los llamen. No, hay que trabajar mucho. Los jugadores que estaban llamados a ser los abanderados por nombre, por el club en el que juegan, por lo que exigen ellos mismos, decepcionaron totalmente, ¿no? Lo de Yuriel Celi, yo lo rescato a medias. Es verdad, es el menor de todos, demostró mucha entrega, pero también hay que frenarlo un poquito, ¿no? Hay momentos en donde se descarrila y se excede, ¿no? Por momentos.
Bueno, la cereza sobre el pastel ayer fue lo de Huerta, ¿no? Que, que terminó ya y por... casi lo de Quevedo, que tendría que, haber sido expulsado. Dos puñetes, una patada, era roja. Claro. Pero el árbitro la de Pilatos o no, y o que no la vio, yo creo que la vio y dijo que ya está suficiente. Ya le hice mucho daño a Perú con que jamás que le meta dos solito. Y sacarle a Huerta. Nah. Si le sacan a Quevedo... Ahora yo le traslado la pregunta a Oscar y sí, a usted. Sí, sí. ¿Se pudo haber hecho algo mejor en estos Panamericanos? Definitivamente en el tema de rebeldía. A eso ¿solamente a rebeldía? No, claro, o sea, está clarísimo que tácticamente y todo lo que tenía que ver con el tema Solano y de plasmar su idea, quedó en cero. Pero yo a lo que voy más allá de todo es que la selección estaba perdiendo en un momento y el único concepto tergiversado de rebeldía era la patada de Huerto y la patada de Quevedo. Claro. Y ahí lo de Yuri Ercelli, si bien es cierto... Pero eso también, no es rebeldía, eso es ya irresponsabilidad. No, claro, por eso digo el concepto tergiversado de rebeldía. Ah, claro. Y entonces, lo de Yuri Ercelli, si bien es cierto, también concuerdo que, bueno, por la misma edad, por la misma experiencia, también quiere, dentro de todo lo que puede hacer, quiere hacer todo solo, a veces pasa revoluciones. ¿Faltaron jugadores en esta selección? Es que ahorita hablar sobre el papel como que no, es más fácil. Porque pero mucha gente lo de Cabello, dice, por ejemplo, llaman a sus amigos, es una argolla, llaman a, no sé, bueno, yo no sé, pues si de verdad claro, son amigos Solano. Lo de Cabello, por ejemplo, lo veníamos diciendo incluso antes. El lateral del Cantolao. Sí, claro. El lateral del Cantolao es mucho más que Eduardo Rabanal. Bueno, lo de Huerto, a ver, viene haciendo temporadas muy regulares en San Martín, pero a ver, en este torneo panamericano... no ha atado ni ha desatado Huerto. Y en la San Martín es uno de los más constantes, uno de los más regulares. Pero a ver, en este nivel, más allá de todo, nos dimos cuenta a todos que el nivel es completamente diferente y a muchos jugadores les costó. Uh-huh. Entonces, partiendo de abajo, me dejó mucho que desear el tema de la rebeldía en Perú. No, por más que en muchos momentos el resultado fue adverso contra Uruguay, contra Jamaica, muy poco se vio la vergüenza deportiva de perder. Entonces, si no hay eso, más allá de que no haya tácticamente un buen planteamiento ofensivo, un buen planteamiento sólido... ¿Y qué pasa si Gareca jugaba con estos mismos jugadores? De repente perdía, pero estoy seguro que, no sé, al menos algunos más hubieran reaccionado. ¿Y por qué con Gareca sí y con Solano no? Es que el técnico no transmite. Solano no transmite. Ya. No transmite esa rebeldía. Solano contra Uruguay, bueno, ya, primer partido, hay que dejarla pasar. Pero en ningún momento se sentía lo que Gareca en algún momento transmite a la selección, que es ese tema de un técnico que te contagie de la banca, que te haga reaccionar, que te haga ver las cosas que están así, que te grite, que te llame. Yo se los digo desde ahorita, cuando perdimos con Uruguay vi una superioridad que era ya no te dejaba pie a comentarios, era superior a Uruguay. ¿Qué ibas a discutir? O sea, ¿qué puedes hablar de si te enfrentas a una selección muy superior? Pero con el partido con Honduras, cuando estábamos ganando 2-0, y vi lo que pasó al final, dije, no este equipo no da para más. No da para más. Pero yo prefiero esperar el fin del proceso, ¿no? Porque ya Jamaica nos demostró claramente que no, pues. Y simplemente porque no puedes anotar y no puedes aprovechar una situación de gol. Entonces, si no anotas, jamás vas a ganar un partido, pues. Jamás. ¿No? Hay muchos factores por los cuales esta selección ha fracasado y yo creo que si no aprovecharon su oportunidad, pues se tendrá que llamar a otros. Algunos se quedarán, ¿no? Algunos seguramente habrán demostrado algo de interés o que pueda mantenerlos en la selección, pero yo creo que son muy pocos. ¿Qué podemos decir de los Cáceres y los Montes, que fueron los refuerzos, los de mayor edad acá? Sí, definitivamente creo que, a ver, Cáceres termina siendo un torneo regular, no es del todo bueno, me parece, porque han habido acciones que... Pero salvo muchas, ¿eh? Sí, puede ser, pero también ha habido, por ejemplo, el primer gol de Jamaica me parece que es evitable, un poco del disparo, la fortuna del delantero, o el atacante, mejor dicho, jamaiquino, porque el día de ayer Jamaica prácticamente jugó sin nueve, o sea, jugó sin atacantes, era... una línea de 5 volantes y a ver qué pasaba. O sea, era balones largos y la velocidad que terminó perjudicando a Perú. Después lo de Montes peleando, luchando, intentando bajar balones. Me parece que pelea bien, bajaba bien el balón, pero al final no aparecía nadie. Y después decían, no, qué Montes, qué hace en la selección. Pero no. ¿Cuántos balones limpios le llevó? O sea, muy pocos. No tuvo habilitaciones, no tuvo la profundidad el equipo cuando lo requería. Sí pude rescatar de Mauricio que las oportunidades que él veía de picar, picaba.
pero lamentablemente no salía el pase. O sea, el futbolista o el delantero, mejor dicho, sin el balón en sus pies va a ser muy complicado que pueda ser eficiente o por lo menos rompa la estadística que uno puede esperar. Después, a ver, en el tema de lo que significa los jugadores, me parece que ha demostrado nuevamente que el fútbol peruano hace mucho tiempo dejó de ser termómetro, que ha demostrado nuevamente que el espejo de la selección es totalmente distinto a lo que se ve en el torneo descentralizado, y gracias a Dios la potenciación de Ricardo Gareca en lo que ha sido los últimos años ha significado que hoy nuestra selección esté albergada por una cantidad mayoritaria, extensa, de extranjeros. Que juegan en el estadio. Claro, exactamente. Claro. Sí, porque es verdad, esta selección del medio local demuestra y pone en el tapete claramente lo que es el nivel del fútbol peruano. Y no solamente esto, ya anteriormente lo había hecho Sporting Cristal. Correcto. ¿No? Que es el equipo con mayor presupuesto, con mejor infraestructura. Y que tiene hasta pedicurista, les dije, ¿no? Sí, claro. Los jugadores que le hacen la pedicura, imagínense. Ahora, ¿por qué se exige tanto al fútbol, no? ¿Por qué se le reclama tanto al fútbol? Primero, porque es el deporte más popular, es el deporte rey. Y segundo, porque es la federación que de repente, meritorio o no, es la que económicamente es más autónoma y no tiene problemas de presupuestos. No. La selección tiene todas las facilidades, comodidades para viajar, para entrenar, para prepararse, para competir en donde quieran. Tiene todo lo que quisiera un tablista, tiene todo lo que quisiera un luchador, un karateca, un nadador, tiene todo lo que quisiera un tirador, tiene todo lo que quisiera un gimnasta, tiene todo lo que quisiera cualquier deportista de otra disciplina, y que no tienen, lo tiene el fútbol, lo tiene el futbolista, ¿no? Y el fútbol tiene un universo de deportistas que quisieran tener todos los deportes, porque se juega en cada barrio, en cada esquina, en cada campo. ¿Y por qué no somos capaces de tener esa, con tanta popularidad que tiene el fútbol, por qué no somos capaces de tener siquiera una entrega, ¿no? Uh-huh. Una entrega. Porque por último, puedes perder, ya lo dije, puedes perder. Pero lo que se vio es una Jorge muerto. Pasividad, una displicencia, ¿no? Un conformismo total, ¿no? Conformismo total. Ellos no sé si tienen la culpa o no, es el nivel. Supuestamente son lo mejorcito. Bueno, si esto es lo mejorcito, imagínense pues lo peorcito, ¿no? Sí, lamentablemente. Eso es lo que me preocupa. Lamentablemente uno va a pensar, va a analizar quizás de aquí a 5 años, nos volveremos a encontrar con Robert, conversaremos. Qué grande fue la época de Ricardo Gareca. Claro. Qué grandes futbolistas potenció Ricardo Gareca. Espero que sean 5 años nomás y no 36. Y qué poco quedó después de esa selección mundialista, porque la verdad no encuentro nada. O sea, siendo sinceros, no encuentro nada. Me vendieron que Kevin Quevedo, no, que el mejor jugador del fútbol peruano, que es un jugador que con espacios te marca la diferencia. Pregunto, ¿qué jugador con espacios no te marca la diferencia? Claro. O sea, profesionalmente es una falta de respeto, creo yo, que no puedas estar mejor potenciado físicamente. Más aún después de todo lo que exiges, ¿no? Claro. Lo que se supo, porque se hizo público, de todas las exigencias que ponen para renovar un equipo y... Y bueno, que dice a las claras. Y ante esto, me parece, y esto sí creo que es una crítica en general, queda expuesto muchas personas que decían, no, que Kevin Quevedo se va a pasear, que Uruguay le tiene miedo a Kevin Quevedo, él pidió la 10, va a asumir el liderato del ataque de la selección peruana de fútbol, y por sobre todo va a encontrar la posibilidad de despuntar, y quizás acaban los Panamericanos y no juegan más en Alianza. Se va al Benfica, qué sé yo, a otros equipos. No, la pero es que esto también es vitrina, pues. Pero lamentablemente pero no se vitrina, entiende. La vitrina estaba con lunas polarizadas, la vitrina peruana, porque nadie vio nada. Yo no vi nada en esta selección. Nunca sacaron el mantel, al parecer. Ajá. Pero el caso de Polar, nuevamente, se habló de que cuántas veces Polar jugó en el llano, cuántas veces Andy Polar en partidos sin condiciones, sin los metros sobre la altura, encontraba la posibilidad de poder ser desequilibrante. El día de ayer ingresó bien, por ahí tocó un par de balones, metió un par de gambetas, pero después termina siendo la aparición muy poca, muy corta. Lo de Celi me parece muy interesante, técnicamente muy bueno, me parece que físicamente está creciendo, están con la puerta de forma correcta en cada lado, pero tiene esos deslices de exceso de responsabilidad a la hora de jugar el balón. Se elige a Solano no por un tema de amiguismo, ¿eh? Que la gente tampoco entiende esto. Había poco tiempo, en realidad, después de la Copa América, para el inicio de los Panamericanos, o antes, ¿no? Entre los amistosos, y en vez de hacer contrato con un técnico de fuera, buscar otro técnico de acá, dijeron, bueno, que sea uno de la casa, y se eligió Solano. Pero yo creo que, a ver, ahorita, estando 5 de agosto ya, uh-huh. 5 de agosto, ¿eh? Hasta enero, a ver, todo agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, son 5 meses los que faltan hasta el inicio, que es el 5 de enero, me parece, de este preolímpico, uh-huh. ¿Ok? Entonces, yo creo que si se trae un técnico ahora pensando... No traer de fuera, elegir un buen técnico de acá del medio,
pensando justamente en este preolímpico, en clasificar a Tokio, porque hace mucho tiempo que el fútbol peruano no juega unos Juegos Olímpicos, valga la redundancia, uh-huh. Se podría de repente hacer algo, ¿no? Y con una selección permanente, una selección base permanente, que definitivamente pues tenga la posibilidad de jugar amistosos, de mejorar este nivel tan pobre que se ha visto en estos panamericanos. No sé si de acá quede alguno. ¿Usted rescata algo, Oscar, de esta selección? Yo, por lo que históricamente, por el fútbol peruano, como bien decía, y citaban el ejemplo de la selección sudamericana de Farfán Guerrero, yo estoy seguro que más adelante, aunque me critiquen, ¿eh?, Quevedo, Pretel, Chávez van a alimentar a la selección mayor. Y lo van a hacer bien. Uh-huh. Ojalá, ¿no? Ojalá. Mire, tanto se ha hablado de estos panamericanos y sobre todo de este equipo de fútbol, que la gente ya ni reparó que, por ejemplo, Benavente firmó con el Saint-Étienne, ¿no? De Francia. No, Nantes. Y Trauco con el Saint-Étienne. Correcto. Yo no fue el Rennes finalmente, sino el no, no, ya está con el Saint-Étienne. Ayer tuvo una comida importante, se llevó prácticamente toda su familia. Me parece que la alegría, la tranquilidad de Miguel Trauco, haciendo un pequeño paréntesis simplemente para cerrar la idea, me parece que está demostrando quizás el repunte posiblemente lateral de aquí a ¿cuánto? 6, 7 años de la selección peruana con Miguel Trauco. Ojalá. Tranquilamente, esperemos que sea así. En el caso de Benavente. El caso de Benavente, hoy pasó exámenes médicos. Hizo bien en arreglar con un jugador. Habló el directivo, ¿no?, y dijo, sí, Cristian está acá, está trabajando. Es muy probable que lo presenten hoy 8 de la noche aproximadamente, esperemos que sea así. Si no, ya será mañana 10 o mediodía aproximadamente, y esperemos que sea así. O sea, la mejor de las felicitaciones para ambos, y con esto creo que ya Cristian Benavente no tendría por qué no ser convocado, porque va a jugar, bueno, yo creo que lo va a hacer bien, y por sobre todo va a llenar los ojos, mientras que Cueva está prácticamente empujándole al Botafogo, porque parece que San Pauli no le encontró espacio al equipo, y bueno, en general son muchas cosas más que seguramente comentaremos en otro momento. No entendí. ¿Usted dice que Cueva va a ir a Botafogo o se va a ver con Botafogo? No. Botafogo está consultando por él. Hay un sondeo interesante de la directiva del cuadro de Río de Janeiro y hay muy buenas relaciones, lo que me han contado del Fogao, como le conocen al Botafogo, con el Peixe. Así que esperemos si son las buenas nuevas para Cristian Cueva y si es que se acostumbra a Río, porque al parecer a Sao Paulo no se acostumbró. Bueno. A pesar que en un primer contacto, el propio presidente del Santos dijo que si no lo compran no lo va a soltar. Uh-huh. Pero parece que el Botafogo va a seguir insistiendo para al menos llegar al acuerdo del préstamo, que es lo que quiere el Botafogo. Correct. Porque ¿Pero habrá bajado su pretensión? No creo que esté pidiendo lo mismo que pagaron, ¿se acuerda? Ahí en Rusia. Claro, a eso voy, porque si el Santos es consciente también de que el Botafogo no le va a pagar los 7, 8 millones que pagó el Santos para traerlo a Brasil. Entonces, el Botafogo quiere préstamo. No le conviene tampoco estar comprando porque el salario de Cueva es muy alto. Y aparte. Pero en Brasil hay plata, ¿no dicen que hay dinero en Brasil? Sí, pero generalmente se ve en los clubes como Palmeiras, como el Santos, como el Sao Paulo. Ahí el Botafogo, si bien es cierto, es un histórico, pero no ha hecho tanta noticia en los últimos años por hacer un gran jale de estrellas, como si lo está haciendo el Flamengo, que está comprando a diestra y siniestra, y en los resultados. Ahora, no se le ve una pregunta, ¿qué jugadores sub-23 están en el extranjero o tienen posibilidad de que no hayan estado en este equipo? A ver, Christopher Olivares. Sí, Olivares, que volvió a Cristal. Marcos López, que era más complicado al no ser FIFA, me parece que era un poquito más difícil. Yo no digo que por qué no estuvieron, ya se sabe por qué no estuvieron. Digo, para que puedan jugar un preolímpico, posiblemente, ¿no? la incursión de Olivares, la incursión de Marcos López, por ahí también. Yo creo que la posibilidad de ver a Brian Velarde, entrando un poco también. Brian Velarde. El tema del fútbol local, o sea, uh-huh. Muchas veces se pregunta, ¿por qué está este gestor? Brian Velarde me parece que tranquilamente hubiese una muy buena dupla con Gianfranco Chávez. Después de la batalla todos somos generales, pero... La consulta no era por el papelón que hemos hecho. Yo estoy hablando pensando en enero, en el preolímpico. Yo estoy diciendo qué jugadores se pueden sumar a una sub-23 que juega el preolímpico. Esa es mi pregunta. Me hubiera gustado. Yo no estoy hablando acá de me gustaría. Faltó tal. No, el mejor jugador de un equipo que fracasa es el que no estuvo. Así que esa ya me la sé. Yo no estoy pidiendo eso. Me gustaría ver a Matsuda, pero con este. Con tres partidos en primera división. Con Bengoche en Alianza, no va a tener. No va a tener. No lo veo. Bueno, me gustaría ver también. ¿No hay más jugadores afuera? Me gustaría ver a Alessandro Burlamaqui, que ya entrena con el equipo español. Del español. 17 años. Lo mejorcito de esa sub-17. ¿Y el que iba a arreglar Cluivera, el que está? ¿Iba a arreglar con el Chiquiti? Cluivera Aguilar.
¿Dónde está Cleveland? No, sí, sí, entrenando con Alianza. Sí, con Alianza. Son cosas que se sueltan por ahí. Está entre el Manchester City y Alianza. Y no, creo. Que un mazo venden también algunos, ¿ah? Dentro de todo. Incendio es esto ya. Dentro de todo lo malo, permítanme decir que le tengo una ligera fe a esa sub-17. Más que por el tema técnico, ¿por qué la sub-17 por el tema de rebeldía? No, la sub-20, estamos regalando edad, señor. No, no, sí, yo sé. Esta selección es sub-23 y en vez de poner más sub-20 hemos puesto sub-17. No, claro, pero esa sub-20 no mostró nada. Y también a eso quería ir, casi se me va el tema. La sub-20... Esto me parece una problemática, o sea, en este año hemos tenido dos selecciones que han llegado como gran favoritas a los torneos. Esta, que bueno, Quevedo, Polar, Chávez, Cáceres, todo lo que representaba esta selección panamericana. Y en enero también recordemos que la sub-20 era la sub-20. La de Silvestri, ¿no? No, la sub-20 de Amet. No, fue Silvestri que dirigió. No, Silvestri es la sub-17. Correcto. Ah, tiene razón. En enero recordemos que llegamos... No, que Oslin Mora, que Jairo Concha, que vale 1,5 millones, que Christopher Olivares, que Brian Velarde tiene 40 partidos en primera, que Dylan Caro es el mejor lateral a pesar que está en segunda y no pasamos ni al hexagonal. No, nada. Entonces, ahora en estos Juegos Panamericanos también, qué gran selección tenemos. Creo que engrandeciendo demasiado la imagen de algunas apariciones que los convertimos en cracks. Y la verdad no pasan de eso. Hablemos justamente de los nombres que usted mencionaba, ¿no? Tenemos que hacer una pausa a la segunda del programa, señores, y luego volvemos con más aquí en Nacional. Nace cada día.